¿A cuántos les ha pasado que van para el cine, van para el centro comercial o van donde la novia? Y cuando quieren subir el vidrio del carro, no sube. ¿Y cómo le hacemos? La mejor opción es buscar un mecánico, pero no siempre el mecánico está disponible para nosotros. En este video les voy a mostrar de una manera gratis, fácil y rápido cómo subir el vidrio de su carro de una manera sencilla, como de emergencia. Este no es una clase de aprender a reparar el vidrio ni nada de eso, solo es cómo subir el vidrio de emergencia. Así que vamos. Lo primero que vamos a necesitar para subir nuestro vidrio en un caso de emergencia es un trozo de cable. Cualquier cable, puede ser de este tipo, que es un solo cable, o puede ser un cable como este de extensión que lo venden en cualquier ferretería. Si es de este tipo, pueden conectar una punta al negativo y la otra punta al positivo. Pero si no cuentan con una extensión de este tipo, vamos a usar dos alambres. Previamente pelados, lo vamos a pelar bastante porque uno lo vamos a enrollar en el positivo de la batería. Vean bien, por eso tiene que ser largo. Lo vamos a enrollar en el positivo de la batería de esta manera. Lo vamos a apretar. Y ya tenemos la corriente positiva. Le vamos a hacer un nudito en la punta para saber que este es el positivo. Vean, el nudito es el positivo. Y vamos a pelar una pequeña sección del cable para poder introducirlo en el conector cuando lleguemos al conector. Vean, este es el positivo. Ya tenemos el positivo de la batería. Ahora nos vamos al carro. Vamos el positivo por acá un momento. Y ahora vamos con el negativo, porque para poder subir el vidrio necesitamos un negativo y un positivo. Ahora, ¿de dónde vamos a tomar el negativo? Lo podríamos traer desde la batería, pero estamos en el caso que es una emergencia y no tenemos mucho material. Entonces vamos a usar el recibidero de la puerta. Aquí hay negativo. Entonces vamos a pelar la punta del cable, yo ya la tengo pelada previamente, y lo vamos a enrollar de la misma manera como lo enrollamos en el positivo. Va. Y aquí ya tenemos las dos corrientes, el positivo y el negativo. Tenemos el positivo que le hicimos un nudito para diferenciarlo y tenemos el negativo que no le hicimos nada. Ahora vamos a desarmar la puerta. En cada vehículo la puerta se desarma de diferente manera. Esto solo aplica para este Nissan Sentra del año 97, pero poco a poco vamos a subir videos de cómo subir el vidrio de un Toyota Corolla 2010, 2014, un Toyota Corolla 2000, Nissan Sentra. Ustedes me ponen en los comentarios de qué carro quieren que suba el video. Y vamos a estar subiendo videos para que aprendan cómo hacerla de forma gratis, fácil y rápida. En este Nissan Sentra, el mando solo lleva un tornillo. En este momento es esta puerta, la del conductor, la que no me funciona. Yo me quiero ir para el cine, pero no puedo dejar mi carro abierto. Además que vean cómo está el clima. Todo amenaza con lluvia. Entonces se me va a mojar el carro. Vale. Y se fijan, solo lleva un tornillo. Lo quitamos de esta parte del fondo con un destornillador Phillips. Es de lo más sencillo para las chicas modernas que les gusta hacer mecánica, que les gusta reparar su carro. Es algo bien sencillo. Solo necesitan un destornillador. Ahora, les recomiendo, siempre anden en su kit de emergencia de su vehículo un destornillador Phillips, un par de trozos de alambre, porque en cualquier momento les puede suceder esto, aunque sea un carro nuevo. Puede ser un carro 2017, 2018,
y esto le puede suceder a cualquiera, puede ser un BMW, puede ser un Lamborghini, esto es algo que ocurre en cualquier momento y los puede sacar de un buen apuro. Vamos a continuar desarmando la puerta. Vale. Después solo vamos a levantar la pieza de aquí, pero nos vamos a auxiliar. Bueno, ya salió, este salió fácilmente porque si se fijan ya están quebrados los clips, pero probablemente en su carro no va a ser tan fácil. Lo que vamos a hacer es utilizar normalmente para poder levantar esa pieza, yo voy a utilizar esta navaja, pero ustedes pueden utilizar un desarmador plano, practican en su casa para que cuando el carro se les arruine ya tengan una idea. Normalmente con una navaja como esta o con un destornillador plano o una espátula, ustedes lo van a meter en esta parte, van a apretar el seguro y van a levantar. Lo mismo al otro lado, la van a meter, van a apretar el seguro y la van a levantar. En este caso ya no tienen los seguros, así que no lo necesitan. ¿Cuál es el siguiente paso? Desconectar el switch, porque para poder subirlo de manera de emergencia necesitamos desconectar el switch, y para desconectar el switch solo van a apretar este seguro. Con cualquier cosa con punta, ya sea con esta navaja o con un destornillador o lo que tengan que tenga una pequeña punta, van a apretar este seguro. Vean, apretan el seguro y halan. Quiero que lo vean más de cerca. Es este segurito. Lo van a apretar y lo van a empujar. Aquí ya tenemos el switch afuera y el conector listo para ser intervenido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como hay muchos cables, si se fijan, hay muchos cables y no sabemos cuál vamos a intervenir. Yo les voy a dar el diagrama eléctrico de cuáles cables van a intervenir para este Nissan Sentra. Quiero que pongan atención, solo es para este Nissan Sentra de este modelo. Es un Nissan Sentra año 97. En otros vehículos el conector es diferente, los conectores son diferentes. Ahí, vámonos al diagrama eléctrico, que por aquí lo tenemos ya listo. Vale, vean, quiero que vean. Ese es el diagrama. El conector tiene 16 pines. El pin 5, que es verde, y el pin 8, que es azul, son las líneas del motor. Le vamos a poner corriente positiva al pin 5 y le vamos a poner corriente negativa al pin 8, que es azul. Por eso les dije que marcaran las líneas. Aquí tengo el positivo y aquí tengo el negativo. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a ver el conector? El conector lo vamos a ver, si se fijan, esta parte es el seguro. Si ustedes se van a dirigir por el seguro, lo van a ver de frente y aquí está el seguro. ¿Vean? Entonces vamos a contar de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿A dónde vamos a poner la corriente positiva? En el número 5, que es color verde. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, que es color verde, es un verde grueso, ¿vale? Entonces vamos a poner, vamos a enrollar el alambre con la punta. Recuerden que estamos en un caso de emergencia. Lo vamos a introducir lo más que podamos y próximamente vamos a poner el cable negativo en el pin número 8, que es el azul. Este es el pin número 8, vean, y aquí lo tenemos en el diagrama, pin número 8, que es azul. Aquí tengo la corriente negativa y aquí se hace la magia. Ahí va el vidrio hacia arriba. Y ya me puedo ir para el cine.
Así que espero de que este video les haya servido. Es mi primer video, estamos aprendiendo. Si les gustó el video o si les es útil, suscríbanse al canal, denle un me gusta, comenten qué videos les gustaría que les hiciera, de qué carro, de qué marca. Y quiero dar gracias a mi amigo Jerry Lemus del canal Gary Lemus, corrección, a mi amigo Gary Lemus del canal Gary Lemus Electricidad Automotriz. Él tiene muchos videos interesantes en donde pueden aprender muchas cosas a través de la electricidad automotriz, pero ahora lo tenemos como camarógrafo profesional. Así que esto es todo por hoy en este video, y vamos a seguir subiendo más contenido. Bueno, gracias a todos.